Señoras y señores, muy buenas noches. Hoy comienza un nuevo juego entre ustedes, nosotros y el cine, porque cada semana vamos a exprimir una película y con el juguillo que resulte vamos a fabricar un concurso. Pero antes que nada, por favor, permítanme, voy a presentarles a la persona que va a animar este programa. Con ustedes, con nosotros, José Miguel Monzón. Adelante. Gracias. Soy muy sencillo, gracias. Muy buenas noches. En efecto, yo voy a ser el encargado de conducir un poco el programa desde aquí. Voy a estar siempre en contacto con nuestros protagonistas, nuestros figurantes, extras, dobles, etcétera. Pero de momento no voy a decir nada más. No se preocupen que no me voy a marchar de aquí. Silencio se juega va a tener, como todas las grandes superproducciones, unos protagonistas, figurantes, dobles y extras con frase. Pero en este caso no va a ser el director quien sea la persona que decide qué papel corresponde a cada uno, sino que van a ser ustedes, ustedes con sus cartas, quienes nos dirán cómo y en calidad de qué quieren participar. Por ejemplo, si quieren ser protagonistas, van a venir aquí, al plató, a responder las preguntas que les hagamos y se van a sentar ahí. Si quieren, por el contrario, ser uno de los 50 figurantes que elegiremos para cada programa, se sentarán allí. Y solo por estar sentados mirando el programa ganarán entre todos lo mismo que cada pareja de protagonistas. Pero si lo que a usted le va es tentar a la suerte, puede hacerlo como doble de nuestros protagonistas. En ese caso ganará lo mismo que ellos y además sin moverse de casa. O como extra, aprovechando una equivocación de los protagonistas y resolviendo correctamente la pregunta. Recuerden que para cualquier modalidad de participación en este programa es necesario que antes nos manden sus datos en una postal que pueden recortar de la revista Teleradio, y en Teleradio vienen, y bien claritas, las bases de Silencio se juega. Bien, pues hablemos de protagonistas. Los protagonistas de hoy son cuatro profesionales del mundo del cine que enseguida les vamos a presentar. Y tanto ellos como los figurantes, los dobles, los extras, donan todo lo que ganen a la organización Amnistía Internacional. Y su directora, Ángeles de Noriega, está esta noche con nosotros. Bienvenida, Ángeles. Y ahora tengo el gusto de presentar a los protagonistas de la pareja A, que son esta noche José Luis López Vázquez y Antonio Banderas. Buenas noches, bienvenidos. Sentados aquí en la mesa. Y a Aurora Redondo y Fiorella Faltoyano en la pareja B. Bien. Las parejas, aunque esta noche vemos que son ambas parejas de protagonistas, son del mismo sexo, no tienen necesariamente que ser así. Hay que matrimonios y amigos de toda la vida, podéis venir como os dé la gana, combinaos. Bien, vamos a hablar un poquito con ellos. Ahora vamos a empezar por Fiorella, por ejemplo. Fiorella, que saltó a la popularidad gracias a, bueno, a la popularidad masiva, gracias a tu intervención en Asignatura Pendiente, ¿no? Entonces, más o menos, novelo hoy consagrado. José Luis García, sí, bueno, fue un poco mi paso al cine, porque yo en televisión había trabajado mucho, pero sí, realmente fue la primera película importante que hice y la que, digamos, pues, bueno, me hizo más conocida, sí. Cuéntanos ahora, creo que has terminado de filmar una película que estáis montando, ¿no? Sí, sí, he terminado, bueno, hace exactamente unos días, una película dirigida por Antonio del Real, que se llama Café, Coca y Puro. Es una comedia muy divertida, en la que también he trabajado con José Luis López Vázquez, por cierto. Y bueno, y con Antonio Resines. He trabajado muy poquito, muy poquito. No, hombre, no. Yo he salido nada más. Bueno, pues salía José Luis López Vázquez. Y bueno, pues se estrenará, supongo, en el mes de noviembre, y es una película en la que todos tenemos mucha ilusión porque, bueno, hemos estado muy contentos al hacerla. Muy bien. Bueno, y Aurora, creo que estás haciendo ahora un montaje para teatro, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco también. Voy al Teatro Español y estoy muy contenta porque yo creo que es el único teatro que me falta por trabajar. Voy a hacer La Casa de Bernarda Alba con un reparto sensacional. Cuéntanos, a ver, ¿quiénes son tus compañeros? Pues mis compañeros son Berta Riaza, que hará la Bernarda, Ana Belén, Mari Carmen Prendes, Enriqueta Carballeira, María Rus y, en fin, y algunas que no conozco. Bien, Aurora, ¿y para cuándo el estreno de este montaje de La Casa de Bernarda Alba?
El 15 o el 16 de noviembre. Bueno, muchas gracias. Gracias también, Fiorella, por vuestra presencia. La gentileza que habéis tenido de venir. Y vamos con José Luis López Vázquez, que hablando de la Casa Bernarda Alba, vas a participar dentro de poco en un homenaje que va a haber a Federico García Lorca. Sí, efectivamente, sí, sí. Me han propuesto, junto con mi compañero y amigo Fernando Rey, para recitar uno de los poemas del Amor Oscuro, lo cual me sirve de mucha satisfacción, puesto que yo empecé el teatro en potencia espiritual de Federico, porque lo empecé con Modesto Higueras y con Pepe Caballero, que habían sido discípulos incondicionales de él, o sea que todo lo que sé de teatro, pues prácticamente ha sido por rebote, ¿verdad?, de esta escuela tan maravillosa como fue la que creó Federico. Muy bien, ya seguimos, cuestión de tiempo, un poco rápidos, con Antonio Banderas, que creo que acabas de llegar de Argentina. Sí, sí, hemos estado un mes y medio en Buenos Aires representando el Eduardo II de Inglaterra, que estuvo ya aquí en temporada en Madrid. Sí. Y bueno, con mucho éxito y muy bien en el Teatro Nacional de ahí, argentino. Creo que has terminado también una película ahora, ¿no? Que se ha estrenado. Sí, terminamos una película con Carlos Saura que se ha estrenado en el Festival de Venecia. Ah, Venecia. Y que el estreno en España es inminente. Es que se ha estrenado también otra en San Sebastián, ¿no? Señor sí, Galíndez. El Señor Galíndez es otra película que hice con un director argentino, Rodolfo Cum. Muy bien, pues muchas gracias también a vosotros por haber tenido la amabilidad de venir. Y seguimos adelante, entonces. En cada programa tendremos un juez invitado, que va a ser la persona responsable de buscar la prueba necesaria en caso de empate. Y esta noche, señoras y señores, tengo el gusto de presentar a Juan Antonio Bardem. Adelante, Juan Antonio. Bienvenido a Silencio se juega. Juan Antonio, ¿vienes cansado? ¿Vienes de una gran sesión de rodaje, montaje? No, he estado mucho rato de pie esperando mi salida. Ah, o sea, por eso estabas cansado. Se te comprende. El público asiente también. Y aparte de eso, el montaje ha sido complicado. Creo que era tarde. Porque estoy montando ahora el capítulo Jarabo de la serie La Huella del Crimen. Y el montaje no es complicado porque, debo decirte en secreto, que yo monto por un film que ya he filmado antes y que ya está preparado para montar. O sea, para que tenga los mínimos problemas, ¿no? Perfecto. Tú coincidisteis en el colegio con el Jarabo, pero no en la misma clase, sino simplemente bueno, en el colegio. Al escribir, ¿no?, el guión, un guión que firmamos Alfredo Mañas y yo, me di cuenta que él también había sido alumno del Colegio del Pilar como yo. Pero no tienes ningún recuerdo personal de él, ¿no? Aunque sí, es un personaje que ya pertenece a la leyenda de Madrid. Y todo el mundo al que le digo que estoy haciendo esto, todo el mundo dice, ah, pues yo tomé unas copas con él, todo el mundo lo conoce. Ahora se juntan todos, ¿no? No lo conocí. Dime una cosa, Juan Antonio, ¿qué impresión tuviste, si se puede contar con palabras, porque tuvo que ser terrible, al ver 7 días de enero por televisión, otra vez hace muy poco? Bueno, se reprodujo la misma emoción que me produjo la película al escribirla y al hacerla, y pienso que ahora que la han visto mucha más gente que en su momento, la película se demuestra que era absolutamente necesario hacerla y que tiene un valor histórico, aparte del cinematográfico, que siempre se puede discutir, realmente importante. Y me alegro mucho de que Televisión haya programado esta película, que haya pasado, porque al menos ahora ha servido para rectificar el trato benévolo que una institución penitenciaria estaba dando a uno de los asesinos reales de la matanza. En televisión estás otra vez, y en televisión para ser juez de tus propios compañeros. Vas a ser duro, durísimo con ellos, con compañeros de toda la vida. Míralos, pienso, con qué carita te miran. Pienso que voy a ser un juez absolutamente justo, absolutamente riguroso y absolutamente venal. O sea que estoy dispuesto a venderme enseguida. ¿Tienes ya la pregunta o la prueba preparada, o quieres pensarla mientras tú tranquilamente te colocas por ahí? ¿Te sientas? Voy a intentar hacer una pregunta de $1,000,000, difícil de contestar. No creo que los tengamos entre todos. Bueno, yo es que me llevo suelto ahí, pero vamos. Voy a hacer una pregunta y quizá lo mejor es que te la escriba. Exactamente, la muy bien. Lacrado con mi sello personal. Por supuesto, con toda seriedad. Sí, claro, si sí, luego te dejas vender, ya es asunto tuyo, ¿eh? Claro, pues claro, nada, Juan Antonio, muchas gracias. Pues yo lo digo para que se entere el video. Claro, a ver si cuela, ¿no? Muchas gracias y colócate por donde te parezca, que luego nos vemos después de la película y tal. Gracias. Visita. ¿Eh? Hasta luego. Hasta siempre.
Y ahora prestad mucha atención, protagonistas, porque tenéis que elegir aquí, de entre la grada, que como veis está dividida en dos partes por la escalera, una de las dos partes, la que vosotros creáis que lleva consigo mayor número de peines, que porte el figurante con mayor número de peines, ya que luego es cada una, peine... Una ironía. Sí, sí, exactamente. Yo no he podido permitir, pensado... Será para Antonio, para mí no. No, pues, no, esto no. Será, curiosamente... Yo sí lo sé, no vengo, Será la paradoja que los calvos suelen portar peine mientras que la gente lleva pelo, no es así. No, yo no llevo ninguno, nunca llevo porque es una... Bueno, para el bigote a veces, pero es pequeñito. Pues tenéis que elegir aquí entre... Una de las dos gradas, la que vosotros consideréis que lleva mayor número de peines, calvos, mujeres, travoltas, etcétera. ¿Vale, todos cepillos son... también o no? Cepillos y peines, luego ¿no? Ya el superello, que está arriba en control, sí, sí, decidirá qué es lo que vale y lo que no vale, porque yo solo soy un mandado. Vale, vale. Entonces seguimos adelante y vosotros, no sé, pensando un poco, si todos coincidís en la misma grada, pues echaremos a suerte a cara o cruz con cuál os quedáis cada uno. Bueno, tenemos que elegir los dos, o sea, los dos. Una pareja elige un trozo de una grada y la otra se queda con el otro, indudablemente. Claro, pero que elijan la señora primero. Cada peine, bueno, pues, gentilmente, os ceden a vosotros el privilegio de elegir el... ¿Cuál lleva más peines? Sí. ¿Cuál debe llevar? Es que luego cada peine se ponderará con 500 pesetas y la suma de todos los peines multiplicada por 500 será lo que se os pague por cada respuesta acertada. Qué bueno. Es complicadísimo, lo pensáis. Yo creo que hay más señoras, están aquí de la... Sí. ¿Os quedáis con...? Sí, nosotras esta parte. Con esta grada, ¿no? Sí. ¿Qué has hecho que te decidas por esa grada? ¿El señor este de barbas? Sí, eso decía Aurora, claro, que con tanta barba... Con tanta barba de llevar un peine, pues tal vez. Necesitaría un... Entonces, esta grada se adjudica a la pareja de protagonistas B y esta, por tanto, a la pareja de protagonistas A. Son muy listas porque ahí hay más calvo. Claro, así ya va. Ya así veremos. No se puede. Ya veremos. Inescrutables son los caminos del señor. Ya veremos qué nos depara todo esto. Bien, como ya tenemos elegidas las gradas, Isabel y Yolanda van a iniciar el recuento de peines que después conoceremos, después de la proyección de la película. Y como salgan 50 o 60 peines, desde luego, nos quedamos sin presupuesto. Ojalá que así sea, para eso estamos. Y como ya lo tenemos casi todo, casi claro, Chechu, solo falta conocer a los dobles de hoy, cuando quieras. Buenas noches, ¿nos oye usted bien? Sí, sí. ¿Cómo se llama usted? Patricia. ¿Desde dónde nos llama? Desde Madrid. ¿Está usted ahí con su pareja? Sí, sí. Ya saben que tienen que elegir una de las dos parejas de protagonistas y va a ser la que se le asigne a usted para concursar con ella. Sí. Sabe bien la base, ¿no? Sí, sí. Bien, y usted se llevará, como ya sabe, el dinero que la pareja que usted elija consiga, se lo lleva usted, como se dice ahora por la cara, tranquilamente en su casa a modo de lotería. ¿Eh? ¿Con quién se queda usted? ¿Con qué pareja de protagonistas se queda usted? Con la A. ¿Con la A? ¿Elige a los caballeros? Claro. Muchas gracias. Muy bien, se ve que tiene usted más fe en ellos, es algo... O... ¿Por no. qué? ¿Por qué ha decidido a usted? Pues no sé, José Luis López Vázquez. José Luis López Vázquez, es usted gran fan de José Luis López Vázquez. Muchas gracias. Bueno, pues seguimos adelante. Las parejas de protagonistas, sin saberlo, cuando se han sentado en la mesa, ya tenían escrito su destino, porque tienen ahí... sendas bandejitas con sobres de colores que contienen cada uno una pregunta. Los sobres son de distintos colores, digo, verde, rosa, marrón, violeta y negro, que el color significa un poquito la dificultad de la pregunta, va en dificultad creciente. Es decir, al principio del concurso las preguntas son muy sencillas, los concursantes se van animando y al final son ya más difíciles y este concurso tiene la característica de que cada pregunta acertada se le asigna la cantidad que, como hemos dicho, resulte del recuento de peines. Y la pregunta fallada se divide la cantidad que lleva acumulado a la pareja por dos. Es decir, que al final que vienen las difíciles, cuando ya todo el trabajo concursante parece que está hecho y ha acumulado una gran cantidad de dinero, se le meten las preguntas difíciles, se divide entre dos y sale con bastante poco, no como él preveía en principio. Triste, pero es así. Nuestra película de esta noche se titula El destino también juega, que es la traducción del original inglés. La traducción libre, muy libre, libérrima, de Abby Hahn for a Little Lady, que más o menos quiere decir gran jugada para dama inocente. ¿Qué dama? ¿Qué inocente? ¿Y qué jugada? Y se trata de una película poco conocida, pero sin duda de las más interesantes de su director, con dos grandes atractivos, una interpretación soberbia y un guión sólido, imaginativo, sugerente, sorprendente, un gran guión. Es una comedia del oeste muy original porque toda la acción transcurre en torno a una partida de póker. Allí juegan, y fuerte, los cinco hombres más ricos de Laredo, que están dispuestos a dejar lo que sea con tal de llegar
llegaran puntuales a la partida. Y si se quieren perder ahí, quieren dejar todos los dólares del mundo que han ganado no precisamente jugando a las cartas. Así que vean ustedes, señoras y señores, el destino también juega. Pero véanla con atención, con mucha atención, que en este programa la atención es dinero. Pero antes de nuestra inquietante película, la no menos inquietante publicidad. Resulta que la gran jugada no era precisamente de póker, era ver a aquella granjera seductora bebiendo whisky mientras su amante suplicaba, por favor, que sea la última vez. En esta película la verdad es que los buenos no acaban plantando algodón, como es lo normal y lo honesto en las familias americanas. ¿Qué tal? ¿Os ha gustado la película? Sí. A todos os ha gustado. A ustedes también, por lo que veo. Estupendo. Yo formé un grupo. Nos hubiera gustado que fuera española, pero en fin, ya se ve que es americana. Para todo ahora. Hemos hecho el recuento de peines y hemos visto que en la grada A había 16 peines y en la grada B había 20 peines. Como hemos dicho al principio que cada peine se pagara a 500 pesetas, recibirán 8.000 pesetas la pareja A por cada acierto y 20.000 pesetas... Perdón, 10.000 pesetas, esto es, bueno, 20 peines a 500, no está mal, 10.000 pesetas, la pareja B por cada pregunta que acierten. Bien, parece que había mucho calvo disfrazado aquí en la sala. Y ahora empezaré con las preguntas y yo, una vez leído el texto de la primera pregunta, diré, además es una sistemática para todas, diré silencio se juega y apretaré este reloj y durante 30 segundos tendréis tiempo para especular las soluciones y tal. Y una vez agotado el tiempo, paro el reloj y digo acción. Entonces tendréis que responder a bocajarro, lo que vosotros creáis que es. Amén. Y empezamos sin más preámbulos con la primera pregunta verde para la pareja de protagonistas A, que dice así: ¿cómo se llama la actriz que interpreta a la protagonista? Silencio, se juega. Bien, hemos agotado el tiempo. Acción. Joan Woodward. Correcto. Con mesurable aplauso. Emoción y júbilo en la sala. Bien. Vamos con la segunda pregunta verde para la pareja de protagonistas A, cuyo texto es el siguiente: ¿qué está haciendo el doctor cuando van a buscarlo para atender al protagonista? Silencio, se juega. Agotado el tiempo, acción. Zurciéndose un calcetín. Correcto. Hay una aclaración que teníamos que hacer y es que
los protagonistas y los concursantes de sucesivas semanas, solo por el hecho de estar sentados y venir aquí, ya tienen una pregunta acertada. Es decir, que en vuestro caso tenéis 8.000 de entrada más 16.000 por estar dos aciertos, son 24.000 pesetas ya acumuladas. Estupendo. Barsis Meredith, el actor que se cocía los calcetines, es un estupendo secundario americano que ha intervenido en más de 50 películas, que ha vivido y rodado aquí en España. Y hace muchos años ya, cuando rodaba una película junto a Paulette Goddard, fue capaz de enamorarla y obligarle a dejar a entonces su actual marido, que era nada más y nada menos que Charles Chaplin, Charlotte. Vamos con la primera tanda de preguntas verdes para la pareja de protagonistas B. A ver si tenéis la misma suerte que han tenido ellos de acertarla. Sí, sí, porque que venís muy preparados. Eran muy facilitas las suyas. A ver, las vuestras también son facilitas, las verdes por lo menos. Vamos a ver. La primera de ellas dice así: Meredith el granjero es el marido de la protagonista. ¿Qué actor interpreta este papel? Silencio, se juega. Agotamos el tiempo. Acción. Henry Fonda. Correcto. Aurora, bien. En vuestro caso teníais 10.000 por haber venido y 10.000 que por este acierto ya son 20.000 pesetas. Porque los nuestros tenían más peines. Vosotros teníais más peines. Claro. Habéis elegido bien. Vamos con la segunda pregunta verde para la pareja de protagonistas B, que dice así: durante la partida, los jugadores no paran de beber. ¿Qué es lo que beben? Silencio, se juega. 30 segundos. Se acabó el tiempo. Acción. Whisky. Correcto también. Correcto. Hilder Cook, el director de la película de hoy, no es un cineasta muy conocido, pero es un buen director que antes de llegar a la pantalla grande realizó innumerables cantidades de telefilms. Su filmografía es corta, pero destacan de ella dos divertidas comedias, Prudencia y la Píldora, con David Niven y Deborah Kerr, y Cómo salvar su matrimonio y arruinar su vida, con Dean Martin y Stella Stevens. Vamos con la primera tanda de preguntas rosas para la pareja de protagonistas A. Así que estad atentos. Dice así: hemos oído que el director de la película que acabamos de ver es Hilder Cook, pero ¿cómo se llama el productor de dicha película? Silencio, se juega. Tiempo, acción. Yo creo que es el mismo, Hilder Cook. Qué preparado vienes hoy, ¿eh? Correcto. Y vamos nosotros con la segunda de las preguntas rosas. Y vosotros a por la pasta, por lo que veo, esta noche. Vamos con ella, dice así: ¿qué se utiliza como camilla para trasladar a Meredith a casa del médico? Silencio, se juega.
tiempo, acción. Una puerta. Esto es estar sembrado hoy, ¿eh? Estar sembrado correcto también. La vida en el oeste en 1896, año en que transcurre la película, no era ya una vida salvaje, ni terrible, ni solitaria. El oeste estaba ya prácticamente colonizado y los ganaderos ya no se peleaban con los agricultores como era su costumbre, tema que ha dado pie a tantas y tantas películas. Los indios ya mal vivían en las reservas y el séptimo de caballería tranquilamente descansando en los cuarteles. En las ciudades, además de la cárcel, como no, y el salón, había ya comerciantes, periodistas, médicos, abogados, estaba a punto de llegar en aquel año el primer automóvil y dentro de muy poco se proyectarían por las ferias las primeras imágenes de algo llamado cinematógrafo. Y vamos con la primera tanda de preguntas rosas para la pareja de protagonistas B. La primera pregunta dice así: ¿cuántos trajes luce la protagonista a lo largo de la misma, de la película? Silencio, se juega. Se acabó el tiempo. Acción. Dos. Correcto también, correcto. La emoción invade a la pareja de protagonistas B. Muy bien, vamos con la segunda pregunta rosa de esta noche. De la pareja B. Que dice así: ¿dónde guarda el matrimonio de protagonistas sus ahorros? Silencio, se juega. Tiempo, acción. Pues será como en un maletín o en una bolsa de viaje. Es increíble, pero es correcto también. En 1966, año de producción del film, la moda y las costumbres eran muy diferentes. Entonces estábamos en el auge del pop y todo era luminoso y todo era mini, la mini falda y el mini pool. Todos los chicos y chicas de entonces mirábamos hacia Londres como centro del mundo porque allí estaban triunfando los Beatles, los Rolling, en Francia, Sylvie Vartan, Yadamo, y aquí en España, los Brincos y Karina. Bien, estamos aquí hablando sin fuera de tiempo, ¿o qué? Me vuelvo a enterar. Vamos con la primera tanda de preguntas marrones para la pareja A. Cogemos la primera, estas son un poquito más difíciles, hay que afinar un poco más. Y vemos el texto que dice: después de tener un ataque cardíaco, Meredith ha de medicarse. ¿Cuántas pastillas debe tomar? Silencio, se juega. Transcurrió el tiempo, acción. Dos pastillas. Han fallado, lo siento, han fallado. Un momento, tenemos un extra al aparato. Buenas noches, ¿cómo se llama usted? Buenas noches, soy Cristina. Cristina, ¿desde dónde nos llama? Desde Madrid. Desde Madrid, muy bien, encantado. Vamos a ver, ¿sabes la respuesta? Y si la sabes, dínosla rápidamente, por favor. ¿Cuántas pastillas debía tomar? Solo una. Correcto, en este caso. Acabas de ganar las 8.000 pesetas. José Luis, parece que
rápidamente recapacitó, claro. Y luego dijo una, pero ya no valía, ya se había respondido mal. Claro, me tomó la delantera nuestro compañero joven. Vamos ahora con la segunda pregunta marrón a la pareja de protagonistas A, que dice así. La película acaba en una sala de juego. En el escenario, una señorita canta. ¿Qué lleva en las manos? Silencio, se juega. Acabó el tiempo, acción. También un bastón. Correcto, ahora sí, muy bien. Este western, tampoco western, fue rodado en el año 1966, pero no fue ese el tipo de cine que más se llevó durante esa temporada, porque en aquel año triunfó, y en todo el mundo, Un hombre y una mujer, que ganó la Palma de Oro en Cannes y el Oscar a la mejor película extranjera. Y también en aquel 66 ganó el Oscar Elizabeth Taylor por ¿Quién teme a Virginia Woolf? Competían en las pantallas por aquel entonces Blow Up, El Evangelio según San Mateo y Golfus de Roma, delirante Golfus de Roma, ¿la recuerdan? Aquí en España todavía vivíamos y plenamente el boom del spaghetti western. Antes de hacer una pausa, veamos cuánto dinero llevan ganados nuestros protagonistas. Creo que se trata de lo siguiente, 28.000 pesetas para la pareja A y 40.000 pesetas para la pareja B. ¿Es así? Entonces, hablar de dinero y premios es hablar de publicidad. Y estamos aquí otra vez con 28.000 pesetas para el equipo A y 50.000 para el equipo B, no 40.000, como antes dijimos. La razón de la equivocación es que se nos había olvidado sumar esas 10.000 pesetas que tienen como bonificación por el simple hecho de concursar. De manera que repetimos 28 para el equipo A, 50 para el equipo B. No está mal. La maravillosa Joan Woodward, protagonista de la película de hoy, nació el 27 de febrero de 1930 y es una auténtica estrella y es una magnífica actriz que a los 27 años ganó un Oscar por una actuación en Las tres caras de Eva y que ha tenido dos nominaciones más, pero la verdad es que está siendo más conocida que por sus interpretaciones por su matrimonio. Esta chica está casada nada más y nada menos que con Paul Newman, se comprende. Vamos con la pareja B. En la primera tanda de preguntas marrones, que van, por cierto, en cabeza en este momento, van ganando, ¿no? Vamos mejor que los chicos. Venís más preparados. Sí, sí. Enciclopedias, cine, todo, antes de venir. Así es. Y vamos con la primera pregunta marrón, que dice... La película gira en torno a la jugada de Meredith. ¿Cuál era esta jugada? Silencio, se juega. Thank you.
Se agotó el tiempo. Acción. Pues yo no sé, yo creo que no se ve, que no sale, ¿no? Correcto, no se ve, no se ve en ningún momento. Nunca vi nada semejante. Claro, es que no. Era con trampa esta, ¿eh? Ya, por eso digo, ni por esas. No sabemos cómo quitaros el dinero. Habrá que daros un tirón a la salida, el bolso. Vamos con la segunda pregunta marrón, que dice así. Se acaba la partida. Derrotados los 5 jugadores más ricos del condado, uno de ellos, el viejo y misógino Benson Tropp, besa la mano a Mary mientras le dice: ha sido un placer, señora, un verdadero placer. ¿Cuál era el oficio de dicho viejo Benson Tropp? Silencio, se juega. Anotamos el tiempo. Acción. El enterrador. Correcto. Gesto. Paul Newman y Jean Boudoir se conocieron en 1953 en Broadway, cuando los dos actuaban en teatro interpretando Picnic. Allí se enamoraron y desde entonces han estado unidos rodando muchas películas juntos. Y por cierto, cuando Picnic fue llevada al cine, Paul Newman exigió que trabajara también Joan, pero como entonces no era famosa, no la aceptaron y al final se llevaron los papeles los inolvidables William Holden y Kim Novak. ¿Listos para continuar? ¿Pareja? Sí, estamos nerviosos, estamos tranquilos, relajados. Sí, no, además estamos muy, muy... Estamos picados con ellos. Compungidos, claro. Con mucha desazón, a ver si podemos echarle el guante a nuestras damas. Y van por delante, sin duda. Además, con una diferencia, un dineral de diferencia. Está la compleja, está la compleja. Nos han elegido y todo. Yo creo que hemos sido fan. Sí. Con responsabilidad casera. Nos estamos dejando fatal. Vamos con la primera pregunta morada, que dice así. Mucha atención. Jackie, el niño, al entrar al hotel, saca algo de la escupidera del bar. Silencio, por favor. A ver si vamos a tener que poner serios y no al lugar. Una carta. ¿De qué carta se trata? Silencio, se juega. Agotamos el tiempo. Acción. No importa el palo de la carta. No importa, en absoluto. Era un as. Era un as. Correcto. En este caso sí. Ya se comenta en todo el mundo qué curioso es un lugar para esconder una carta y una escupidera, ¿no es así? Sí, sí. Y las criaturas, ¿cómo son? Siempre enredando y... Es lo suyo. Bien, bien. A ver, ¿qué más? Vamos con la segunda pregunta, Violeta. Muy bien. José Luis está ávido de ganar millones. Hombre, claro. No, me mete marcha. Date piso. Sí, esto. A ver. Dice así, la segunda pregunta. A Henry Fonda, el granjero, le exigen un mínimo para participar en la partida. Sí. ¿Cuántos dólares son? Silencio, se juega. Se agotó el tiempo. Acción. Pues sería una porrada de pesetas porque son $1,000. Correcto, y además una porrada de pesetas. Aquí estoy yo. Más que aquí.
El magnífico, el extraordinario actor que fue Henry Fonda pocas veces interpretó el papel de villano o tramposo como nuestra película de hoy, porque la imagen fílmica de Henry Fonda es la del hombre noble, bueno, honesto e idealista. Él ha sido uno de los pilares del liberalismo americano y toda su carrera ha sido enfocada siempre desde ese punto de vista. Él nació el 16 de mayo de 1905 en Nebraska, en el oeste, como tantos de sus personajes, siendo la auténtica imagen del colono honrado, del sheriff justiciero, del intelectual comprensivo. Dos veces encarnó al presidente de los Estados Unidos y dos veces fue sacerdote católico. Y con su última película, donde era un viejo gruñón, pero entrañable, ustedes la recordarán, en El estanque dorado, consiguió el único Oscar de su vida. Estuvo casado cuatro veces y ha tenido dos hijos actores, el inexpresivo Peter y la bellísima Jane Fonda, claro. Y vamos con la pareja B, está imparable esta noche, con la primera de las preguntas moradas. Estas son más difíciles, ¿no? Estas son cada vez más difíciles. Ya las negras son prácticamente incontestables. Ya verás. Negras y Aurora. Dice así, la primera de las preguntas moradas dice así. La aparición del banquero en la mesa de la partida deja atónitos a los jugadores. Comienza explicando sus sólidos principios financieros. En su primer crédito la garantía era una vaca. ¿Recuerdan cuántos litros de leche daba al día esa vaca? Silencio, se juega. Agotamos el tiempo y acción. Seis litros. Correcto, seis litros. Es una vaca. Realmente increíble. Poco lechera era esta vaca, parece ser, ¿no? Era una vaca de carga, súper explotada y de paso aprovechada como lechera. Aurora decía más, pero al final hemos llegado a un acuerdo, ¿verdad? Claro, Aurora decía que es imposible también. Uno más. Vamos con la segunda pregunta morada para la pareja B de protagonistas. Y a ver si lo aceptáis también. Esto ya es... No sabemos qué preguntaros ya, ¿eh? Vamos a tener que preguntar la edad del acomodador, en todo caso. El niño de la película, que solo hay un niño, quiere asociarse con su amigo Rosco para montar un negocio. ¿En qué iban a invertir su dinero? Silencio, se juega. Acabó el tiempo. Acción. En un casino. Correcto, pero bueno. El padre que abandona a su hija el día de su boda para no llegar tarde a la partida es Jason Robards, un excelente actor que nació en Chicago en el año 22. Empezó en el teatro en Broadway, luego llegó al cine en Hollywood y allí conoció a Lauren Bacall, que estaba en ese momento recientemente, había enviudado de Humphrey Bogart. Total que la acompañó, la consoló, la distrajo y al final se casó con ella. Tuvieron un hijo, bebieron muchas copas juntos y al final se divorciaron. Es un hombre que ha hecho todo tipo de personajes en la pantalla. Él ha sido Al Capone, Dashiell Hammett, ha sido Singer, el inventor de la máquina de coser, y ha conseguido algo que prácticamente nadie ha podido hacer: ganar el Oscar por dos años consecutivos. En 1976 fue por Todos los hombres del presidente y en 1977 fue por Julia. Y vamos con la última tanda de preguntas, que son negras en este caso, ya absolutamente imposibles de contestar. ¿Y a ti te parece justo que estas señoras se estén poniendo moradas y nosotros no vamos a poner negros con esto? Así, ¿no hay derecho? La vida es así, claro. Los fuegos todo ataca. La vida es así. Que más parece ni que estuviera mañado, desde luego lo responden todos, ¿eh? Claro. Increíble. A ver. Vamos con la primera pregunta negra, esto siniestro, ¿no? Claro.
Es parece un relatorio, vamos, es... Dice así. Atención. Cuando Joan Butuart entra en el despacho del banquero Wagner, ¿recuerdas? Sí. A sus espaldas hay un mapa. ¿A qué estado americano corresponde dicho mapa? Silencio, se juega. Se agotó el tiempo, acción. El duro Texas. Correcto, Texas. Qué bueno. Yo sigo confiando en nuestra sociedad, yo creo que vamos a alcanzar. No pensábamos que llegaríais a tanto, sinceramente. Y ya vamos con la última pregunta, negra también en este caso, prácticamente incontestable. Dice así, Kevin McCarthy tiene una escena en la barra del bar del hotel en la que coge un huevo, coge un salero y se dispone a comerse el huevo. ¿Por qué no lo hace? Silencio, se juega. Se acabó el tiempo, acción. No se lo come porque está crudo. Una buena razón, claro. Correcto. Claro. Que lo comiera sería huevo sucio. Claro, huevo. Y entonces no sería juego limpio, sino huevo sucio. Sería un atentado contra la gastronomía internacional. Sí, sí, sí. Digamos, como la cigüeña, los huevos. Las víboras. Bueno, ¿en qué ha quedado la cosa? Porque pues ha quedado en no que... ha fallado nada. Nosotros sí. ¿Vosotros habéis fallado? Bueno, todavía tienen que contestar ellas las preguntas negras y si fallan... Ya nos han echado mal de ojo. Ya nos han fastidiado. Poco queda, sí, sí. A ver. Vosotros habéis juntado ya definitiva e irreversiblemente 60.000 pesetas. 60.000 pesetas que también se va a llevar la pareja de dobles que ha concursado de alguna manera. Yo creo que tumbados en un diván desde su casa. Qué alegría más grande. Pero lo triste es que hoy... Bueno, triste, la alegría vuestra, la alegría de los dobles también, es que hoy era un afán benéfico. Hoy va a ir todo para Amnistía Internacional, como sabéis. Muy hermoso y muy bello contribuir a este medio tan altruista. Muy bien, estupendo. Estamos muy satisfechos. Aquí, en este Western, hay un plantel de secundarios como pocas veces puede verse juntos, porque están todos esos tipos y caras del oeste que parece que nunca hubieran sido otras historias y otros personajes diferentes. Vamos a destacar algunos. Vamos a destacar, por ejemplo, a John Qualen, a Robert Middleton y sobre todo a Charles Beresford, que es el enterrador siniestro. Y Kevin McCarthy es el abogado. Es un cínico y elegante actor que fue, por cierto, el marido de Marilyn en su última película, En vidas rebeldes, y que últimamente protagonizó la serie de televisión Flamingo Road. Ustedes lo recordarán. Bien, y vamos ya para terminar con la tanda de preguntas, las dos preguntas negras de la pareja B, que ya tiene acumulado 90.000 pesetas de momento. No está nada mal. Vamos con la primera de ellas. ¿Nervios? Sí, sí, ahora ya, ¿verdad, Aurora? Estamos un poquito nerviosos. Un poquito nerviosos. Es una responsabilidad. Hemos recibido muchas llamadas desde fuera diciendo que si esto está mañado, si es que sabéis tanto de cine. ¿Sí? Eso dicen, yo no... Oh, pero bueno. La gente... Yo de cine, nada. Ya pero se ve, nos ya, fijamos, ya. Nos ya se fijamos. Ve. Efectivamente. ¿Cuál es el número de la habitación, dice la primera de las puntas negras, del hotel en que se hospedan Henry Fonda y Joan Woodward con su hijo? Silencio, se juega. Thank you.
Tiempo, acción. El número 7. Correcto. Correcto. Qué bárbaro, Aurora, ¿eh? Ya habéis acumulado la friolera de 100.000 pesetas. 100.000. La escuela ya sabéis que yo llevo un 20, ¿no? Mínimo, claro. Luego el siguiente concurso ya iremos haciendo planes. Vamos con la última de las preguntas. Que no cunda el pánico. No. Vamos a ver qué contaste. Es también harto difícil. A ver si es que sin gafas. Ballinger, el banquero, decide conceder un préstamo a nuestra protagonista para que pueda continuar la partida. ¿Con qué interés le hace el préstamo? Silencio, se juega. El tiempo y acción. Es que no estamos seguras, no sé. Un 6,5. Han fallado, lo sentimos mucho. Y como en la anterior ocasión, damos paso a un extra. ¿Está usted ahí? ¿Nos oye? ¿Cómo se llama usted? Fernando Martín. ¿Desde dónde nos llama? Desde Luz Pobre, en la provincia de Alicante. Estupendo. Habrá llamado a coro revertido, pero tan lejos, tal vez. ¿Sabe usted, ha visto la película, ¿verdad? Con atención. ¿Y sabe la respuesta? Sí, por supuesto. ¿O cree que la sabe, cuando menos? Estupendo también. Por lo menos lo creo. Díganos con rapidez, ¿con qué interés le hace el préstamo el banquero? Un 6%. ¿Un 6%? Correcto, en este caso. Pero por poco. Por poco. Por poco. Este extra se ha llevado las 10.000 pesetas que han dejado de ganar la pareja de protagonista B, y en sucesivas ediciones siempre funcionaremos igual. Cuando haya un fallo, llamaremos al exterior y desde allí nos intentarán contestar las preguntas con acierto y se llevarán el dinero que ellos dejen de ganar. Hemos quedado entonces con un recuento más o menos, viene a ser así. Vosotros habéis fallado al final cuando teníais ya 100.000 pesetas, se os ha partido la cantidad por la mitad, con lo cual tenéis 50.000. Y vosotros tenéis 60.000 pesetas. Eso, ¿no? Aunque, sí, un aplauso, ¿por qué no? Es una faena, ¿eh? Gracias. Gracias, y en lo sucesivo acostúmbrese a aplaudir cuando se les ordene. Vamos a recordar que, aunque vemos que las cantidades son distintas, son 50 y 60.000 pesetas, estamos ante un caso de empate, ya que lo que nosotros cotizamos es el número de respuestas acertadas, que han sido en este caso las mismas, 9 por cada pareja. Repetirían, seguirían concursando aquella pareja que ahora lograra triunfar gracias a una prueba para la cual habíamos traído el juez, Juan Antonio Bardem, que nos ha dejado un sobre en el cual ha dejado la prueba escrita. En el cual ha dejado la prueba escrita, la prueba está aquí, dentro del sobre. La leo así como para mí o por lo bajini y me doy cuenta de que es dificilísima y que sería una crueldad aplicar a estos simpáticos concursantes esta prueba. Porque total, ¿para qué? Si solo van a estar aquí invitados esta semana. No se supone que ellos tengan que pasar una eliminatoria para venir la semana siguiente. La guardamos entonces, ¿nos parece? Sí, mejor. Esa sí, prueba sí, de vuestro amigo Juan Antonio Bardem. Sí. Respetemos el secreto. Gracias. Juan Antonio Bardem. Bien, vamos a hacer el recuento definitivo. Son 60.000 pesetas la pareja de protagonistas A, que también se llevarían la grada de figurantes A repartir entre todos, por supuesto. La pareja de protagonistas B ha obtenido 50.000 pesetas y otro tanto se llevarían a repartir también la grada número B. La pareja de dobles, que nos han llamado desde su casa, como han elegido a la pareja A, se llevarían también 60.000 pesetas por la patilla. Y los dos extras que nos han llamado también, aprovechando en un acto de rapiña estos fallos de nuestros protagonistas, se llevarían 8.000 pesetas por un lado y 10.000 por otro. Toda esta brutal cantidad suma 288.000 pesetas.
Y ese mismo dinero es nuestra donación para Amnistía Internacional. Y en este mismo momento nuestro productor Javier Jato hace entrega del cheque a su directora, Ángeles de Noriega. Amigos, el próximo lunes más cine, más juego en silencio se juega. Nos vemos. Adiós.